La provincia de Ourense es la que más pozos de nieve esconde. Eran las neveras de los siglos XVI y XVII en Galicia. Cavidades de entre 4 o 5 metros en las que se almacenaba el hielo durante el invierno para utilizarlo durante el verano. El objetivo, la conservación de alimentos y la cura. Fría, para conservar y para curar. Inaccesible. La nieve nunca ha estado al alcance de cualquiera. El paisaje que hoy es espacio de ocio para muchos fue en el pasado un terreno para otro tipo de posibilidades económicas. A finales del siglo XVI y principios del XVII, un singular cambio climático trajo a España un invierno muy frío y veranos muy cálidos. La necesidad de refrescarlos desató el negocio de la nieve, que patentó un catalán que se abrió camino en la península. En Galicia el beneficio se concentró en los monasterios. Los pozos eran cavidades circulares en el terreno, de entre 4 y 5 metros de profundidad, cerrados en la parte superior por una cúpula o por una cubierta de teja. En su interior, un piso de madera separa la nieve del agua, sobre él la nieve se prensa. Cada tramo de 50 centímetros se separa con paja, centeno o cereal. Así eran los pozos gallegos. Pues estamos en Sierra de Meda, concretamente en Cabeza de Meda, a unos 970 y tantos metros sobre el nivel del mar, y al fondo tenemos ese parque eólico, y en el primer molino, el primer generador, tanto a mano derecha como a mano izquierda, tenemos tres pozos de nieve que suministraban básicamente a la ciudad de Ourense y a los monasterios de Ribadesil, Xunqueira de Espadaedo fundamentalmente, y también al cabildo catedralicio de la ciudad de Ourense. Como vemos, hace un frío que pela, porque la altitud en la que estamos, en nuestro entorno, pues hay nieve, y es muy normal que se hicieran en estas latitudes, porque en pleno verano aquí hace frío igual. Estamos a 30 kilómetros de Ourense, uno de los destinos de la nieve. Para que la merma de nieve fuese menor, se trasladaba de noche en carruaje. De ese modo llegaba por la mañana al consumidor. Los pozos se construían en lugares elevados, húmedos, sombríos. El paso de los siglos, deforestaciones e incendios han acabado con muchos. La provincia de Ourense es la que más conserva. Construir un pozo, almacenar la nieve, trasladarla a otro pozo más pequeño que la conservase y su comercialización final implicaba disponer de capacidad económica. Así, la iglesia y la nobleza se hicieron con el mercado. Entre los siglos XVI y XVII, la nieve se convirtió en un artículo de lujo. Esta montaña comparte dos ayuntamientos, Xunqueira de Espadañedo y Parada do Sil. Esta parte corresponde a Parada do Sil. En Xunqueira, a pocos metros, encontramos el pozo catalogado más antiguo de Galicia, la nevera de Campo de Irado. De 4 metros de profundidad, entre 4 y 5 metros más hacia abajo. Se puede visualizar los arranques de los arcos de refuerzo. Tendría 8 arcos de refuerzo hacia la cúpula. En origen, esta nevera tenía una cubierta tradicional de madera con teja a dos aguas, pero debido al elevado coste de mantenimiento que casi todos los años había que hacerle para que estuviese en condiciones óptimas de empozar nieve, reunido el cabildo catedralicio, decide hacer una cúpula para mejor perdurabilidad de la construcción y rebajar el coste de mantenimiento anual que tenía la construcción. La investigación posterior nos permite saber hoy que esta nevera dispuso primero de cubierta de teja y más tarde de cúpula de piedra para convertirla en una construcción más eficaz y con menor coste de mantenimiento.
Es una de las neveras más antiguas de Galicia, de la que tenemos documentación. De finales del 16 ya tenemos documentación de ella. Aunque el consumo de nieve se popularizó entre las clases altas, a un sector de las bajas le correspondía una parte por derecho. A los albergues del camino y a los hospitales les tocaba una parte de la cosecha anual de la zona. El abastecedor de nieve, aislado, guardaba caballería y los utensilios necesarios para su actividad en un edificio anexo. Entonces ahí guardaban pues, el utillaje, la paja, las caballerías, el buen suministro de aguardiente, porque era un reconstituyente importante para esas condiciones climatológicas. Y la parte más abajo hay otra pequeña construcción, una pequeña obra de ingeniería, que no deja de ser un pequeño muro, que es un muelle de carga. Cada pozo disponía de una puerta y una boca de carga, así como de una zona de desagüe. Por ahora hay más de medio centenar de pozos catalogados en Galicia. El trabajo de investigación ha sido realizado por Andrés San Pedro. El resultado de su recorrido etnográfico y en el tiempo verá la luz en una próxima publicación. A mediados del siglo XVII, la media de temperatura sube. El progresivo deshielo dejó el negocio a las nuevas tecnologías.